Hola amigos, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra maravillosa, emocionante, fúnebre, siniestra aventura que es Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Sí, señor, en el último capítulo conseguimos a nuestro Blaziken y continuamos por la cueva esta. Y bueno, este capítulo lo acabaremos y iremos a Pueblo Lavanda, donde en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? No habéis dicho ningún nombre para Blaziken y creo que sí que Shuckle, Skarmory y Gardevoir sí que tienen nombre, pero Blaziken no y me pareció muy raro. Así que nada, ya sabéis que cuando atrapa un Pokémon, justamente tenéis que poner el primero que salga, será el nombre de Blaziken. Así que nada, aún estáis a tiempo. ¡Rápido! ¡Rápidos! Así que nada, no tenemos nada más que hacer por ahora. Y sí, tengo que comentaros unas cosas muy importantes. Gracias, muchísimas gracias por el último vídeo, ¿de acuerdo? Voy a ponerme, eso sí, un Repel. Vale, no voy a pillar por ahora a Pokémons porque creo que al salir de esta cueva ya puedo comprar Super Balls. Y yo creo que será bastante más fácil. Por aquí ya he ido, está ya me he enfrentado. Es por aquí entonces. ¡Vaya Frambu! Eso, gracias por el último capítulo. El apoyo ha sido excelente. Ningún dislike, aunque yo grabé mal el vídeo. Aunque fue un capítulo. No, aunque fue un capítulo espectacular, ¿de acuerdo? Aún así, muchísimas gracias a todos. Sois geniales. Y también ya ha habido más de uno o dos capítulos que la gente me ha dicho que haga esta serie en 2.0, que es con cámara incluida. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Estaría también guay, ciertamente. La verdad es que molaría un cacho. Porque eso, porque mis reacciones a veces son un poco exageradas. Pero son de verdad, la verdad. Es que estoy un poco tocado de la cabeza, al parecer. Y son de verdad. Así que eso, si queréis, voy a poner bajo en en los comentarios del vídeo. Voy a poner en los comentarios del vídeo dos comentarios diciendo si queréis en 2.0 o si no queréis. Si la mayoría de los comentarios son 2.0, queréis que haga esta serie con cámara incluida, solamente tendréis que dar like a ese comentario. Es así de fácil. O los que no puedan dar like, ya sabéis que bajo de ese mismo comentario podéis responderlo y diciendo yo le doy like a este comentario, por ejemplo. Ya sabéis cómo funciona. Yo lo hice para coger a Skarmory. Así que nada. Eso es lo que haré, ¿de acuerdo? Elekid. Elekid sí que puede, Blaziken. Dime que sí. Dime que sí. Elekid, vamos. Vale. Es que ahora os cuento una cosa de Blaziken. Me gusta mucho, pero tiene una defensa especial que no me indica mucha confianza. Ahora la veréis. Uf, sube un montonazo. Pero un montonazo y súper rápido, Blaziken. Ahora lo veréis, vas a quedar muy flipaos. Vas a quedar muy flipaos. Tiene 12 de defensa especial al nivel 19. ¿Qué me estás container? Y tiene muy poca velocidad, además. Súper raro este juego. Así que nada, creo que ya lo he contado todo. Hay muchas cosas de comentarios que me habéis puesto y todo eso. Los contestaré, pero es que voy muy liado por la vida. ¡Joder! Mis técnicas de Pokémon te harán llorar, ¿eh? Joder, ¿en serio? ¿Lloraré? Madre mía, tío. Hostia, es que el último capítulo fue demasiado. Liquitung. ¿Es Liquitung que es tipo agua? ¿O es tipo normal? Es tipo mejor me voy para que no me revienten el ano. Así que Shaquille, venga. Yo creo que Shaquille. No, claro, porque es tipo agua. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Hay ataques que en serio no he visto en mi puta vida. Mega cuerno. ¡Hostia! ¡Dios! Me ha quitado un huevazo más de lo que creía. Bueno, mega cuerno. ¿Y eres de tipo agua? No, pero joder, lo que quito me lo acuerdo. Avalancha, creo que lo mato. Joder, no lo esquives, no lo esquives, no lo esquives, no lo esquives, please. No, no. Pss, pss, pss. No lo esquives, venga, por favor. Es que decirlo y hacerlo. Joder, ya me callo. ¡Otra vez! Por favor, venga. Gracias. Hasta luego. No sé si Avalancha es tipo. Bueno, va con ataque especial. Madre mía, cómo sube, en serio. Shaquille, perfecto. Derrotaste a Montañero, Alfredo. Me rindo, tus técnicas son mejores. Vale. No sé si habrá algún ataque. Vosotros sabéis. ¡Ah! Y otra cosa que tengo que decir muy rápidamente. Skarmory, por favor, decidme algún ataque de tipo ataque especial, ¿vale? Porque como veis, Skarmory tiene un montón de ataque especial y nada de ataque. ¿Sabéis algún ataque de tipo acero o volador especial? Creo que Deseo Oculto es. Creo.
Pero garra metal no, y no quita absolutamente nada. Y corte, pues se lo he puesto para ponérsele algo, porque no tenía ningún ataque. Por favor, si sabéis algún ataque de ese tipo, no creo que lo coja igualmente. Bueno, no creo que lo coja, no creo que me toque. Pero bueno, es posible que sí. ¿Quién sabe? Y pueda ponérmelo a Skarmory. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda, tío! ¡No! Se me ha gastado el este sin querer y no puedo... No sé, tío, este es tipo psíquico. Lo atrapo, es que yo tengo un tipo bicho psíquico. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Utilicé el Repel! ¡Se me ha... ¡Ah, claro! ¡Si se me ha acabado hace 2 minutos! Joder, macho. Sorry. No lo voy a capturar por ahora, ¿de acuerdo? Es que ya tengo un psíquico y también un tipo bicho. No puedo, y además no puedo tener dos tipos del mismo, así que mala suerte, no podemos volver a coger bichos aquí. Pero tranquilos, hay muchas zonas donde podemos coger, así que no me importa tampoco mucho. Ahora, nada, Blaziken, tú quédate ahí, el primero, para coger XP. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Madre mía, creía que me había atacado un fantasma! ¡Puede que me haya perdido! Joder, ya somos dos, hermano. Yo estoy más perdido que mi ombligo. Madre mía. A ver, a luchar contra montañero Oscar. Hostia, War Turtle. ¡War Turtle! O algo así decía en la bestia. ¡War Turtle! No, era War. No, una mierda de esas decía en la serie. Total. Gardevoid. Gardevoid es mi bonus defensivo-ofensivo. No sé si lo pilláis porque... Torrente. Joder, torrente. Menos mal que me he ido, porque un rayo urge creo que me mata a Blaziken de la poca defensa especial que tengo. Hostia, pues me ha quitado mucho más de lo que quería Gardevoid. Pero bastante más de lo que creía, porque burbuja es un ataque de mierda. O a lo mejor es uno de esos Wartortes chetados de ataque especial. ¿Quién sabe? Total. Vale, perfecto. Teddiursa, ese es el pequeño osito. Madre mía, cómo va a matar Blaziken. Madre mía, cómo va a matar Blaziken. Tirirá. Revienta. Teddiursa. ¡No me hagas daño! ¡Y una mierda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! Le he dado de un 50% de dar. ¡Hostia, qué hostiote! Golpe fit. ¡Hostia, muy eficaz, claro! Es un ataque de tipo... Este es tipo normal y es un ataque de tipo... ¡Oh, yeah! ¡Nivel 21 ya! ¡Madre mía, cómo subo! ¡Van a Ziken! Este ataque creo que te baja... ¡Madre mía, no! ¡140! ¡Ah, baja mucho el ataque especial! ¡Mierda! Tengo que cogerlo sí o sí. Voy a quitarme... Mordisco creo que no. Me quitaría derribo. Creo que derribo porque... Creo que no lo voy a utilizar casi nunca porque me hiere a mí. Así que derribo fuera y voy a aprender sofoco. ¡Qué buen ataque sofoco! Ah, por ejemplo, lo puedo utilizar en cualquier batalla. Cuando tenga que utilizar todo. Un shelter fuera. Fuera, 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 fuera. Y Gardevoid, que eres mi number one. Gardevoid, you know. Joder, Gardevoid la teníamos desde el primer capítulo. Qué grande que es Gardevoid, tío. No la mata ni Dios. Aunque ha estado bastantes veces a punto de la muerte. Eso ha estado también guay. ¡Mega puño! ¡Payum! Vale. ¡Dios! Gardevoid está chetadísimo. Derrotaste a montañero Hoskar. A ver, con calma, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Soy extraterrestre? Vale. No sé si estoy yendo bien. ¡Ay! Joder, qué susto, en serio. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Me podía haber tocado este. Un Swallow yo lo cambiaba por... Por desgracia... Nuestro amigo Skarmory. Yo lo cambiaba, sin pensármelo, la verdad. ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Dios, baja un montón. Baja mucho el ataque especial, o sea que me deja indefenso. Y no puedo hacer nada más, pero bueno. Está bien utilizarlo. Está bien ponerlos, ¿no? Por ejemplo, cuando... ¡Me cago en la puta! ¡En serio, señores! ¿Por qué tanto susto? A los cubos turno en un largo camino. Aún me queda un largo camino. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Que vamos a ver... Vamos a ver oscuridad en todo el capítulo. ¡Oh! Croconaw. ¡Dios! Estaría guapo... Tener la evolución de Crocodile. ¡Dios! ¡Cómo mola! Es... ¿Cómo se llamaba? Crocodile. ¡No me sale, tío! Torrente. Torrente creo que es ¿Pulpo Cañón? ¿Qué coño es Pulpo Cañón? ¡Por el amor de Dios! ¿Qué coño es Pulpo Cañón, please? Paranormal. God damn it. Debería de haberle roto todos los huesos del cuerpo con ese ataque. Vale, voy a subirlo. ¡Krabby! Krabby es... Espera, ¿Krabby?
Krabby. Ah, sí, el cangrejo, coño. Krabby el cangrejo. Joder, es que Shaker es tipo roca, tío. No puedo quitarlo también. Voy a sacar a Skarmory. Aún así. Y ahora voy a cambiar a Gardevoir. Porque tampoco quiero que me maten. Agarre. ¡Agárrame esta! Vale, Gardevoir. Nivel 31 ya. ¿Cómo está subiendo? 92 de ataque. Skarmory al 16. Mira cuánto ataque especial. Es que es la hostia. Vale. Joder, pero es tipo físico, tío. ¡Qué pena! Vale. Hostia, es muy buen ataque, la verdad. Pero no puedo cantar el corte, tío. Eco metálico. Pues claro. Pico taladro, perfecto. Ya tengo otro pico taladro. Vibraba, otra vez vibraba. Joder, otra vez el tipo. Ay, tipo. No me sale. Vale. Blaziken podrá con Vibrabra. O Shaken puede con Vibrabra. ¡Vamos! Contra Vibrabra. Ya sabéis que en 2.0 tenéis que botarlo abajo. Os lo voy a ir recordando poco a poco. Toma. Mega cuerno. Dios. Suena todo épico. Menudo hostia. Menuda hostia que da Shackle con ese ataque. Y otro nivel para Shackle. Madre mía. Vale, perfecto. Azurrill. Me quedo porque no creo que Azurrill me mate. Mala idea. Fueron sus últimas palabras. A un metro no me venga. Con dos cojones. O sea, un trueno. ¡No me jodas! Eso ha sido muy buena. Oh no. Lo juro. Esto es en directo. Tú ganas. Ay, qué bueno. O sea, un trueno, puño trueno. Vale. ¿Hay algo por aquí? No. Hostia, tío, ¿cuántos millones de kilómetros tiene el túnel roca? A ver si estoy yendo en círculos. ¡Ay! Joder, macho, en serio, me pego sustos. No sé por qué. ¡Sil! ¡Tú mataste a mi amigo! ¡Tú mataste a mi único legendario con un ataque que ni siquiera era tuyo! ¡Pagarás las consecuencias! ¡Otra vez! Bueno, me voy a curar en tu cara. Por si acaso. No creo que me quite absolutely nothing. Pero da igual, me curo y ya está. Nada. ¡Ay, no! ¡Tengo antiparaliz! ¡Me cago en la puta! ¿En serio? ¿Tiene que pasarme esta mierda siempre? Adiós, otro santo. Puta madre. Otro bote. Puño, adiós. ¡Ay, Dios! Me ha paralizado. Debería haberme ido. Pero antes, ahora... Por favor, que tenga antiparaliz. Proteína. Nah. Pico. Agua. Bola. Flauta niga. ¡Ah! Me dijisteis de ponerme cinta elegida con alguno. No sé si con a Skarmory, si mal no recuerdo. No, lo veré y le daré las gracias. Super poción por gustar. Pues nada, habrá que joderse. No, antiquemar, no, antiquemar, tío, qué puta mierda. Aunque seguro que tengo por aquí vallas. ¿Alguna valla? Tiene que ir, restaura PS. Elabora medicina. No, tengo que ir paralizada a la mejor del equipo, tío. ¡Dios! Vale. Oh, sí, please. ¡Ay, Dios! Bueno, como parece que sí, no tiene ataques de este tipo. No pasa nada, escapamos sin problemas. ¡Ay! ¡No! ¡He visto a una! ¡Oh, Dios! ¡Armando, chaval! ¡Dios! Me hubiera encantado tenerte, Armando. ¡Armando! Le hubiera llamado Armando. ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¿No es tipo acero, Armando? ¡Armando, Dios! Armando Guerra, decían. ¡Dios, otro nivel! ¡Joder, mío, Blaziken! Se va a ir al 70 y pico ya. ¡Aquí ya he estado! ¡No me lo puedo creer! Vale, a partir de aquí voy a ponerme otra vez Repels. Seguramente corto un poco de este sitio, porque como digo, estoy yendo para atrás, es que... ¡Madre mía! Seguramente corte. Y si pasa algo ya os lo diré, porque... Madre mía, chaval. Uf. Vale, aquí hay una roca que no vi. ¿What? Hostia. ¿Cuántas rocas rompibles? Nada, otra vez. ¿Era aquí? Oh, por aquí ya habéis venido. No. Joder, no me jodas. ¡Ay, Dios! A que salgo a la superficie, pero por el otro lado. No me puedo creer, he vuelto. Voy a tirarme años con esto.
Ay, Dios. Pues eso, cortaré el vídeo porque Mother of the Lord. O más que nada, se lo pasaré muy rápido, ¿sabéis? Eso de ir todo rápido, todo rechulón. Ay, se me van a acabar los repels, tú. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of Fuck here. this shit, I'm out. Muchos más repels. ¡Otra vez he salido! ¡No! Tío, en serio, ¿por dónde se va esta mierda? I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of Fuck here. this shit, I'm out. Creo. Por aquí. Madre mía, es que se me han acabado ya los. ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡No! ¿Eh, otra vez? No, esto es un chiste muy repetitivo. Por favor, juego, por favor, déjame. Al final tengo que ir a comprar repels. Si es que si no será imposible. Si será imposible. ¿Sabéis esos momentos que os sentís completamente inútiles? No sé cómo cojones salir de aquí, en serio. Me está empezando a reventar la cabeza diciéndome, por favor, Sword, con lo fácil que es. Yo no veo dónde está la puta salida. ¡Ah, otra vez he salido! No lo veo, en serio, señoras y señores. Voy a comprarme repels. Es que ya me se han acabado los repels. Ay, please. Voy a comprarme como 20 millones. Tomar por el culo, 30. Si no lo hago con 30, es que soy demasiado imbécil. Es que os lo prometo. Nada, otra vez para allá. ¿What? ¿Pero de qué? Ni, ¡no! Ahora habla. ¿Qué tienes? Venga, Minum. Puta madre. A tomar por el culo el Minum de los cojones. A tomar por culo el Minum de los cojones. Era por aquí. He vuelto. Vale. Tranquilo, 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 Sword. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que esto puede ser muy malo. Para la salud de todos. En serio, es que estoy perdido. Por aquí no he ido. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a utilizar cartas madera para repeler Pokémons. Porque creo que es la mejor idea. No me jodas otra vez, tío. Yo que quería. ¡Ah! Ya hay uno que te enseña una MT. Vamos a intentar pillar esa MT. ¿Vale? De la gracia de Dios. A ver si tienen una MT guay. ¡Grubile! ¡Grubile! Seguro que es así. ¡Grubile! O algo así por el. ¡Grubile! Vale, esto sí que tengo que reventarlo. Sofoco. Ahí, me has dado con tu látigo. Joder, qué mal ha sonado. Pero yo te doy con todo mi sofoco. A ver cómo baja la. ¡Dios! Hostiote. Y golpe, madre, golpe crítico. Ahí mismo, donde veis a Grovyle, ahora solo es una mancha de polvo. Golpe crítico. Y madre mía. Hostia, puede ser una batalla épica. Me voy a quedar. Puede ser una batalla épica. Madre mía, esta es la épica. Esta mierda es la épica. ¡Puño! ¿What? ¿Es shiny? ¿Es shiny? ¿Es shiny? ¿Es shiny? ¿Es un? No. ¿Está rodeado por una luz brillante? ¿Es un Charizard shiny? ¡Oh, no! Vale. Menos mal que lo he sacado, chaval. Menos mal que lo he sacado, chaval. ¡Qué ataque más fuerte, tío! Vale. Un shiny, decía. Ha hecho un ataque de dos turnos. ¡Oh, Dios! Dios, tío, si veo un Charizard Shiny, muero. Aquí mismo, te lo juro. Me cambio a siete religiones diferentes. Jigglypuff. ¿Jigglypuff es el pequeñito o el grande? Ah, no, es el mediano. ¡Toquita! ¿Sabes? Como en los Simpsons. Ay, Dios. No sé si lo habré puesto, pero es muy buena esa escena. Toma, por culo, hombre. Vale. El objetivo de esta. Vale, lo he esquivado. Like a boss. ¿Aquí no hay nada? Madre mía, tío. Estoy perdidísimo otra vez. Vale. Mochila Repel, otra vez. Eso es. ¡Ay! ¡Otra vez, tío! Me ha pillado uno del quinto coño. ¡Ah! ¿Crees que puedes quedarme? Creo no. Sí. ¿Sabéis? A los Batman. ¡Pac-Man! Croconaw. ¿Otra vez Croconaw, tío? Un tipo que se supone que tiene que tener tipo roca y tierra, tiene un Croconaw. ¡Tosti! Vale. Gardevoir.
Sí, Garden Boy es el único que puedo hacer de algo. ¿Meteor Bola? ¿Pero qué mierda de ataques son estos? Voy a amortiguarme un poco. Por ejemplo. ¡Meteoro Bola! ¡Joder! ¡Ataques súper raros! Vale. Oh yeah. ¿What? ¿Ilumais? ¿Qué cojones es un Ilumais? Suena a tipo bicho. No me digáis por qué, pero suena a tipo bicho. Así que let's go to party rocking. Ah, sí, ya. La llamarada. Me cago en ti, Blaziken. No, madre mía, madre mía, madre mía, que tengo 10 de... me ha quitado uno. ¡Llamarada! Como de niño, que te flipabas haciendo esa mierda. Blaziken ahí. ¡Dios! 600. Matchup. No, en cambio mejor. No, Dios, que creo que karate, tipo karate, ya había decidido. Tipo lucha, creo que es débil. Fuerte. ¡Me acuerdo! ¡Vamos! Creo que está muerto, debe estar muerto. ¡No! Hostia, le ha afectado poco y le he matado. Vale. Perfecto. Derrotaste a Montañero Diño. ¡Vaya! No he podido leerlo todo. Lo siento. Más rocas. Joder, estoy de las rocas hasta el moño, en serio. ¡Y me cago en...! ¿Tienes una Pokédex? Yo también quiero una. Te compras. Joder, macho. Te la regalo si me dejas pasar, en serio. Dodrio. Hostias. 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 Que viene la batalla épica. Vale. No, he hecho mordisco y quería hacer sofoco. Qué putada. Qué putada. Bien. Vale, sofoco. No me la juego. No me la juego. Vale, hasta luego. Bueno, solo voy a matar a este Dodrio y ya de lo otro se encarga mi otro equipo. Madre mía, cómo sube Blaziken. ¿Otro nuevo ataque? Nah. Slowpoke. Bueno, tenía que cambiar igualmente, así que... Hay un montón de tipo agua. No sé por qué, pero hay un trillón y medio de tipo agua. Slowpoke. Despiste. Es que Slowpoke juega al despiste. Exactamente. ¿Has visto qué ojos? Uno para cada lado. Uno mirando para Cuenca y otro para Wisconsin. Hostia, tío, que Slowpoke es tipo psíquico y agua, seguramente, Dios. Qué flip. Hostia, Jolteon. Ojalá tuviera un Eevee evolucionado, tío. El que sea. Me encantan. ¡No! O sea que él es tipo bicho. Ah, vale, sí. Creía que era... Estaba ya pensando en Flareon, no sé por qué. Avalancha. ¿Pero por qué? Avalancha no es fuerte. Retrocedió, perfecto. Doble avalancha. ¿Soy más rápido? ¿Un Shackle es más rápido que un Jolteon? Creo que algo está mal por aquí. ¿Otra vez? Oh, ¿cómo de largo es este sitio? Oye, no hagas tonterías en la oscuridad. ¿Es una indirecta? Eres una niña. Joder, Wingull. Creo que es como no hagas cosas raras por la... esto, por aquí. Como por ejemplo correr con tijeras en la mano y todas esas tonterías que te dicen las madres, ¿sabes? Nada sexual, por supuesto. Garden Boy. Otra vez burbuja, menos mal que he venido. No, ¿por qué? Jesus. Vale, paranormal, adiós. Vale, perfecto. Garden Boy. A ver cuál es. Sí. ¡Ariados! ¿Ariados? Me gusta más Ariatres. ¡Woohoo! Cuidado con el chiste. Blaziken, vamos, ahí a tope. ¡Sí! Puedo matarlo fácil, sofoco, adiós. ¡Adiós! ¿Ariados me salió para coger en la primera? No, creo que no. O sí, no. No sé. Vale. Toma experiencia. Derrotaste a Dominguera Lea. Estaba demasiado oscuro. Excusas. Excuse. Buena batalla. Ay, por favor, no quiero más. Quiero solo irme. ¡No! Vine hasta aquí por los Pokémon. Y ahora estoy aquí por ti, Muak. Joder, hermano. ¿Por qué estoy tan mal de la cabeza? Electrabuzz. Electrabuzz. Electrabuzz es la evolución, sí. Desde luego. ¿Puedo con él? Un sofoco rápido, venga. ¡Vamos! Creo que lo mato. Debería matarlo, Tom. Con el ataque especial que tengo, para no matarlo. Bueno, ahora tengo que sacarlo sí o sí, así que nada. Cacturne. ¿Cacturne? Voy a cambiar por Shackle. Oh yeah. Uf. ¿Podré con este? ¿Me acuerdo? ¡Ay, no! Creo que me quitaba más. Creía que era débil. Entonces tipo bicho o tipo nieve.
tipo nieve, tipo... Tipo, 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 tipo hielo. Tipo nieve, coño. Y el 28, oh yeah, bitches. Tumbarrocas, me cago en la puta. No sé si hay algún ataque mejor que este. Es 50-80, 50-90. Nada, no, no. Total, Spinarak. Puta, Blaziken está muy mal. Gardevoir, ataca tú. ¡Qué mona! Da igual. Venga, puño, adiós. Es que Gardevoir es a la ligera. Ya me lo tomo a la ligera. Tiene tan, está tan chetada que... Vale. Estaba por aquí el tipo. Me acuerdo. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Hostias! Un Lantern me había venido de puta madre, tío. No pasa nada, escapaste sin problemas. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios mío! 42 minutos. Ay, Dios, 42 minutos para hacerme. God damn it. Este capítulo se va a llamar Lost. Aquí hay algo. Flecha venenosa. No me jodas. ¿Qué es? Puedo hacer ataques de tipo veneno. Oh, shit, vaya mierda. Vale. Si tuviera mi Venomoth, pues a lo mejor. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, amigos y amigas, Pueblo Lavanda. En el siguiente capítulo aquí está el inspector de motes, creo. Casa Pokémon. No. ¿Estaba por aquí? ¿No era aquí? ¿Era por aquí? ¿Era aquí? ¿Era aquí el inspector de motes? ¡Sí! Ya sabéis que en el próximo capítulo ya tendréis los motes a todos vuestros Pokémon. Desde el primero hasta el último. Tenemos 4 Pokémon. Blaziken aún no ha sido pokemizado. No sé si... esta debe de darme algo, ¿no? Ah, la madre de Cubón. O la historia de... La música de Pueblo Lavanda ahora mismo está muy guay. Pero me gustaba mucho más desde el primero. Era mucho más tétrica, pero mucho más tétrica. Vale, perfecto, cúrame. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ah! Hasta el próximo capítulo aquí con Sword and Mar. Darle like, favorito, suscribiros. ¡Menudo capitulazo más largo! Que por lo que espero reducir poco a poco, porque si no... Así que nada, como digo, adiós.